Palabras como "voy a vivir todos los días, como si fuera el último día de mi vida", fueron las palabras que plasmó la joven ama de casa Leida Lisset Herrera Barrón a su esposo Saúl Martínez en una extraña carta que le escribió un día antes de morir, ahogada junto a su cuñada y su pequeña hija Mayrelyn Aranza. Fueron varias las señales que la familia recibió antes de ocurrir la tragedia, que enlutó a una familia de la colonia Plutarco Elías Calles. Entre ellas, un comentario de una hermana de la víctima, quien dijo que había soñado mucha agua y piedras. Horas más tarde se registró el trágico accidente. Doloroso y solo estamos esperando que nos muestren una imagen para ver si es ella, ¿verdad? Si es ella, pues darle su cristiana sepultura. ¿Qué hicieron ustedes durante todos estos días? ¿Por sus propios medios la buscaron? ¿Qué era lo que les decían las personas? Pues eso, nos comentaban que habían visto a alguien que le había agarrado a la niña y nosotros teníamos esperanza de que así fuera. Lamentablemente, pues, nos informan que encuentran a una niña y estamos esperando saber si es ella realmente. ¿Cómo se enteraron ustedes esta mañana del hallazgo de la niña? Con las noticias, entonces nos dimos cuenta que habían encontrado a la niña. Como le comento, solo estamos esperando ver una imagen de ella para saber si es ella realmente. Oye, sin duda una tragedia muy lamentable para ti, ¿no? De un golpe muy fuerte, porque pues es tu esposa, también es tu hermana. Sí, mi familia, mi hermana, mi niña, mi esposa. ¿Quién te ha ayudado todos estos días, digo, para soportar este dolor tan fuerte? Mi familia es la que me da fuerza, ellos son los que me están apoyando, no me dejan solo. ¿Qué te pareció el trabajo de los socorristas? Pues yo les agradezco, ¿verdad?, de todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias a ellos y a todas las personas que nos están ayudando, por todos los medios, ¿verdad? Muchas gracias a todos. ¿Tu esposa no presentía nada en el momento en que se fueron? ¿Algo que tú recuerdes que...? Pues realmente no sé eso, solamente me dejó una carta despidiéndose. ¿Qué te dijo en esa carta? Ella me decía que iba a vivir todos los días como si fuera el último. ¿Por qué te dejó esa carta, güey? No lo sé, solo me la dio un día. ¿Un día antes? ¿Y por qué te dijo cuando te dio esa carta? Solamente me dijo que me amaba y que siempre iba a estar conmigo. No, no me dijo nada. Solamente mi hermana nos comentó que le comentó a su novio que tuvo un sueño muy feo, que soñaba agua con muchas piedras y ahora que estamos viviendo eso, pues creemos que era una señal, pero nunca nos dimos cuenta. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Saúl Martínez. Gracias, Saúl.